Hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Leona y por si no me conoces, hoy en este video les voy a enseñar 5 pasos sencillos cómo hacer este classic smokey eye look. Smokey eye siempre está en moda, es como mezclilla, va a estar con nosotros por mucho tiempo más, así que siento que es tiempo que aprendes cómo hacerlo. Son solo 5 pasos, práctica will make you perfect. Ojalá que te guste este video y si sí, dame thumbs up, suscríbete en mi canal. También puedes seguir en mis redes sociales, @leonajz, donde publico mucho más mini tutorials y makeup photos. Si te gusta esta idea y quieres ver cómo hacerlo, sigue viendo. Oh, hello. Vamos con el paso 1 y vas a ocupar un concealer y una brocha así como fluffy de concealer. Y vamos a ponerlo encima de todo el párpado. Cuidado con la ceja, trata de limpiarlo nada más sin borrarlo. Ceja tal vez parece muy intensa ahora, pero cuando haces smokey eye tienes que intensificar un poquito de todo para que combine. Un smokey con la ceja muy muy clarita no combina muy bien, entonces exagérala fácil. También lo puedes agregar luego para que veas que tanto lo tienes que exagerar. También lo voy a traer aquí del lado y por adentro, nada más para que esté segura que todo está cubierto y no tengo ninguna venitas o pecas o discoloración. Ahora, una vez que cubrimos todas las pecas, vas a usar un polvo translúcido o una sombra clarita y vas a sellar todo el concealer o la base que usaste, porque si lo dejas sin sellar va a ser un poquito mojado y luego cuando vas a tratar de difuminar se te va a agarrar raro en varios lugares. Entonces así es como hacemos el blending lo más fácil posible. Cuando empezamos en smokey, la verdad es que es un look que parece muy fácil, pero es muy delgada la línea entre smokey bien hecho y smokey que se ve como que messy y tirado. Entonces lo más importante de cualquier smokey es la difuminación. Y también que no te lo llevas muy arriba. En caso que me llevaría ese color un poquito más arriba, ya no se vería tan bien. Entonces por eso hacemos como ese espacio blanco que luego cuando vamos a difuminar colores nos va a dar como una guía de hasta dónde vamos a subir el color. Ok, ya tenemos todo sellado y preparado. Vamos con el primer color. Y mi primer color va a ser ese naranjita que se llama New Yorker. Para esa base también puedes usar cualquier bronzer, cualquier color de transición que no es tan fuerte. Ese va a ser ese color que se ve primero. Ahora, con un fluffy brush voy a poner ese color justo en mi huesito, primero dejándolo en esa línea de mi hueso y luego lo voy a difuminar un poquito hacia arriba. Pero repito, no quieres llevarlo muy muy alto porque se va a ver medio messy. Entonces con un poquito de producto estoy nada más difuminando todo perfecto. Luego si necesito agarrar un poquito más producto lo agarro, pero poco por poco. También quieres traer la sombra aquí hacia ceja. Parece un poquito alto, pero otra vez es lo único que se va a ver. Entonces trata de difuminar así hacia inicio de tu ceja. Y ahora nada más toma tu tiempo, blend. Para smokey eye vamos a ir muy como que un paso y luego regresarse, un paso regresarse. Es la única manera de hacerlo seamless. Ahora voy con mi segundo color y va a ser este, que es un cafecito, se llama 1888. Y ahora voy a agarrar un fluffy brush también, pero mucho más chiquito, porque ese color lo quiero poner justamente en la sombra de mi hueso. Ahora, cuando trabajas con un color oscuro, trata de agarrar literal un tap y saca el pigmento para no poner demasiado de una vez. Siempre trata de trabajar desde poquito a más, porque en smokey es muy fácil poner demasiado y luego no lo tienes donde difuminar. También trata de verse derechito, porque igual si estás así abajo estás haciendo una cosa, pero cuando veo derecho
esa puede desaparecer, así que vete derecho y también pasa una vez más con la brocha. Ahora me voy a regresar con la primera brocha que usamos y agarrar un poquito más de ese color y lo voy a pasar encima una vez más. De hecho, esto vas a repetir hasta que estás súper satisfecho con el blend. Te puedes jugar mucho con esos dos colores. A mí me gusta hacer como smokey negro que se difumina en rosita, azul. Puede ser lo que tú quieras, así que sea creativo. Ahora nada más por propósitos de video hice como que un smokey clásico. Y lo más clásico es que uses como un naranjita, un cafecito. Smokey es muy versátil. Lo puedes hacer como tú quieres. Les recomiendo mucho que prueben hacerlo con rositas. Me encanta cómo se ve. Ahora, cuando estés satisfecho con tu blend, vas a agarrar un delineador negro o un lápiz negro, cualquier cosa que es cremosa y es negra, y un concealer brush. Y eso lo vamos a aplicar cerca de pestañas primero, no lo llevas muy arriba. Vamos a empezar con cerca de pestañas, también mételo en la línea de pestañas, no quieres tener ahí como que huecos blancos. Y ahora nada más con lo que se quedó en brocha vas poco a poco difuminándolo hacia arriba. Eso la verdad no tiene que ser nada perfecto, como quiera vamos a pasar con una sombra negra encima, nada más para aprovechar el color y tener una base para que negro durante el día no se te va quitando de intensidad. A veces pasa si no pones base que se te hacen las líneas blancas o el sombra empieza a desaparecer. Entonces en esa manera lo vas a literal sellar para que todo el día no se mueve. También poner ese mismo delineador o cualquier cosa que estés usando abajo en línea de agua. Y ahora sí, por fin puedes agarrar el color negro y usar ese color negro de la paleta de Anastasia, que es muy intenso, y un small fluffy brush. Me gusta chiquita porque tengo mucho más como que... Vamos a hacer unos dabs encima. No quiero hacer eso mucho porque eso también quita pigmento. Entonces nada más dabs, 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 dabs encima de todo lo que, toda la base que pusimos. Y ahora, la misma brocha que usé, ven que de este lado es negro porque de este lado agarré la sombra y de este lado es más limpio. Lo que voy a hacer es que voy a voltear esa parte negra hacia arriba y así voy a difuminar esa línea. Eso va a hacer que solamente las orillitas se difuminan. Lo quiero llevar un poquito aquí del lado para que mi ojo parezca un poquito menos caído. Y ahora me regreso con segunda brocha y segundo color que era cafecito. Y ahora otra vez voy a pasar encima de la misma línea. Ahora nada más difuminando para que todos los colores parecen emulsadas. Ya, así tenemos el Classic Smokey Eye. Ahora, para parte de abajo, dependiendo de qué tipo de ojo tienes, es lo que te voy a recomendar. Ten en mente que negro siempre cierra el ojo. Entonces, lo más negro que pones, tus ojos se van a ver más chiquitos, que no siempre es lo malo. Por ejemplo, yo tengo ojo muy chico y Smokey sí me lo cierra mucho, pero como quiera siento que es ese como que sexy, sultry look. Pero sí, ten en mente de que si pones la línea de agua negra que te va a cerrar mucho más el ojo. Por eso yo decidí ponerme negro nada más en esa parte y aquí más cafecito para no cerrar tanto el ojo. Y ahora voy a agarrar un delineador, eso es Cat Girl, es un delineador de Sally y voy a hacer como un wing. Ahora por fin llegó el momento de limpiarnos, entonces voy a usar ese Pond's Bio Fácil. ¿Bio Fácil? Creo que no se dice Bio Fácil, pero es como un aceitito y agua micelar. Yo adoro Pond's, siempre. Es lo único que uso para desmaquillarme. Voy a enchinar un poquito mis pestañas para levantarlos.
para que mis ojos se vean mucho más abiertos. Miren qué diferencia. Ahora el último detalle que me gusta agarrar es ese como iluminación en ojo. Entonces voy a agarrar una brochita mini. Ahora escoges tu highlighter favorito mío. Es ese Dior Face Glow. Clicas aquí en esquinita. Y voilà, así es como tenemos nuestro smokey eye. Ahora smokey eye sin maquillaje en la cara no tiene mucho sentido. Así que dame un segundo y me regreso con full face. ¡Boom! 100 veces mejor. Y listo, así terminamos ese look. Classic smokey eye look. Ahora puedes agregarle un poquito de brillito, jugar. Te dije también que puedes jugar con los colores para hacerlo your own. Si te gustó este video, por favor dame thumbs up, suscríbete en mi canal. Ojalá que aprendieron algo nuevo, los 5 pasos. Y también aprovechen esa cuarentena para practicar, 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 porque es lo único como lo van a lograr. Ahora tienen tiempo de verse loca y no te preocupes si te ve alguien. Y sí, los amo mucho y nos vemos en mi próximo video. ¡Mua!